La migración japonesa hacia el Perú comenzó en 1899 y se mantuvo por casi 40 años. Como parte de esa migración, Naoichi Minami, padre de Alberto Fujimori, llega al Perú en 1927. Habría trabajado en dos o tres haciendas de la costa peruana, de la costa central, norte, durante poco tiempo, cosa muy usual en los inmigrantes japoneses, que no se quedaban en las haciendas, y luego se habría instalado como sastre. Los japoneses, apoyados en su conocimiento de los oficios, su laboriosidad, su disciplina y su alto sentido de la familia, muy pronto se arraigan y convierten en prósperos negociantes. En 1932, Naoichi Minami se casa con Mutsue Inamoto y forman el matrimonio Fujimori. Poco después, los Fujimori se mudan a Lima, a lo que entonces eran unos campos de algodón cerca de la capital. El segundo de los cuatro hijos de este matrimonio nace el 28 de julio de 1938. Es el primer hijo varón y se llamará Alberto Kenya Fujimori. Como la mayoría de los inmigrantes japoneses, los Fujimori tenían un proyecto: hacerse de un capital y regresar a Japón. Por eso sus hijos son educados dentro de estrictos modelos japoneses. Los primeros 5 años vivía como si fuera un niño japonés. Hablaba el idioma de mis padres, era mi lengua materna, no entendía ni jota de castellano. Ha sido un niño normal, cumplía sus tareas y más se dedicaba a los juegos. Sin embargo, el plan de regresar al Japón nunca pudo completarse. Estalla la Segunda Guerra Mundial y el 7 de diciembre de 1941, Japón ataca Pearl Harbor. La reacción de este ataque llega al Perú. Fue el país latinoamericano que declara la guerra inmediatamente después que los Estados Unidos, y una de las cosas que se hacen aquí fue perseguir a los ciudadanos japoneses, ¿no? Llevaron a muchos a los campos de concentración en los Estados Unidos, ¿no? Y muchos optan por escapar. Un cierto recelo contra el éxito de los japoneses en el Perú encuentra la excusa para manifestarse violentamente. Muchos comercios japoneses son saqueados. Los disturbios dejan 600 muertos. A pesar de todo, los Fujimori permanecen en el Perú. Su negocio familiar de reparación de neumáticos es confiscado. Para Alberto, este será tan solo uno de los muchos cambios que su vida va a sufrir. Y Alberto Fujimori habría sido, la primera generación, digamos, de hijos de japoneses que reciben ya una educación absolutamente nacional, en colegios nacionales, ¿no? Se cierran los colegios japoneses. Alberto Fujimori estudia primero en el Colegio de la Merced y luego en la Escuela Alfonso Ugarte, una escuela de gran tradición y orgullo en la capital peruana. La influencia peruana con las tradiciones aquí en que me formé en el colegio, un excelente colegio, fue reforzada con actitudes y conceptos importantes, creo, en la vida de uno, ¿no? Por ejemplo, la disciplina, o la puntualidad, la perseverancia, la constancia. Entonces esas son cualidades que, digamos, en el Japón antiguo se practicaba. Guiado quizás por la relación de su padre con la agricultura, Alberto Fujimori se matricula en 1957 en la Universidad Agraria de La Molina. Allí obtiene el primer puesto de su promoción en 1961. Él nunca ha desperdiciado su tiempo. Cuando la tienda estaba desocupado, él estudiaba, y cuando estaba ocupado la tienda, ayudaba a mis padres y después salía a repartir. En esa época teníamos florería, y cuando tenía que repartir, salía a repartir en bicicleta. No formaba grupos de trabajo que hacíamos en La Molina. Él siempre era muy individualista en sus estudios, pero sumamente estudioso, considerado siempre primero en la clase. Y como un hombre muy inteligente, ¿no? Al graduarse, Alberto Fujimori se convierte en profesor de matemáticas de la Universidad de La Molina. Realiza estudios especializados en matemática y física,
primero en Estrasburgo y luego en Wisconsin. Él ha sido, bueno, el mayor de los hombres y mis otros hermanos menores ya estaban casados. Y mi mamá decía que tiene que casarse rápido porque ya se está volviendo viejo, ¿no? En 1974 contrae matrimonio con la ingeniera Susana Higuchi. De esta unión nacerán 4 hijos. Establecido académica y económicamente, profesor respetado, padre y esposo dedicado, Fujimori necesita plantearse nuevas metas. Cuando era estudiante pensaba en introducirme en la política, pero claro, me preocupaba la situación del país. Veía la enorme diferencia tanto en la situación económica como la social. En 1984 es nombrado rector de la Universidad de La Molina. Siendo rector, dirige durante año y medio un espacio televisivo abierto al debate de la problemática peruana. Algo en él comenzaba a despertarse. En medio de profundas diferencias y discriminaciones raciales y económicas, el Perú venía intentando desde principios de siglo diferentes reformas de su sociedad que pudieran resolver el retraso del país y las crecientes presiones sociales. Durante más de 50 años, los gobiernos democráticos se alternan con opciones militares tratando de sacar al país adelante. Sin embargo, todos los intentos fracasaron, generando una serie de inquietudes en las clases más desposeídas del Perú. Para las elecciones de 1990, el panorama del Perú no puede ser más desalentador. Una inflación récord mundial del 7000%. Falta de credibilidad en los partidos. Un movimiento subversivo expansivo e implacable. En ese momento, y para asombro de todos, aparece en la escena política un desconocido profesor de matemática, Alberto Fujimori. Había necesidad de una participación y lo consideré como una obligación, por cuanto era presidente de la Asamblea Nacional de Rectores, un deber. Y por eso es que participé. Fujimori y un pequeño grupo de colaboradores fundan Cambio 90, un movimiento que se propone llegar a la presidencia ese mismo año. Fujimori debía enfrentar a las élites tradicionales del poder y a la figura brillante y aparentemente invencible de Mario Vargas Llosa. Reconocido novelista, también sin experiencia política, pero poseedor de un innegable prestigio. La situación no parecía aconsejar el enfrentamiento, pero Fujimori tenía sus propias convicciones. Los sorprendentes resultados electorales le darían la razón. Después de la primera vuelta en las elecciones peruanas de 1990, solo quedan 2 candidatos, Mario Vargas Llosa y Alberto Fujimori. Todos los partidos tradicionales han quedado fuera del juego. Tras una segunda votación, Alberto Fujimori gana las elecciones presidenciales con el 62% de los votos, casi el doble de lo que consigue Vargas Llosa. ¿Cómo explicar este inesperado resultado? O japonés. Se parece más a los hijos de los indígenas peruanos que a un blanco peruano, por sus rasgos físicos, por su actitud silenciosa, por su falta de elocuencia a la hora de hablar castellano. Ahí hay una identificación cultural, racial, fisiológica y psicológica. El apoyo de las clases populares, de los pequeños comerciantes y de minorías segregadas había llevado a Alberto Fujimori hasta el Palacio de Gobierno, pero para mantenerse allí necesitaba encontrar otro tipo de apoyo. Su alianza con los militares, ¿no? Fujimori se encuentra frente a un país muy complicado, muy difícil de gobernar, y sin equipo, sin partido, sin gente que le dé forma, que lo ayude. Entonces es un poco como un reflejo, buscar que su partido sea el ejército. Esta alianza será clave para que Fujimori pueda aplicar severas medidas para enfrentar la profunda crisis del país. Perú se encontraba fuera del sistema del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Las reservas internacionales eran menores a 150 millones de dólares.
A nivel de economía interna, el panorama no era más alentador para el país. Había perdido su capacidad de defensa interna. No estoy hablando en términos militares, sino en términos económicos. Capacidad de defensa interna es la población, su capacidad de comprar, su capacidad de intercambiar, su capacidad de invertir de las empresas. Además de cuestionables políticas económicas, la debilidad manifiesta de un Estado que no podía contener el terrorismo contagiaba de inseguridad al aparato productivo peruano. La sensación que se tenía en este país era que Sendero Luminoso, sobre todo, no tanto el MRTA, pero Sendero Luminoso, un día iba a tomar Palacio de Gobierno. Abimael Guzmán, un antiguo profesor de filosofía en la zona andina de Ayacucho, inspirado en las ideas de Mao Tse-tung y las suyas propias, había fundado Sendero Luminoso, la más temible organización terrorista del Perú, nacida en mayo de 1980 con un claro objetivo: crear una utopía andina que tiene matices camboyanos, que tiene matices polpotianos por el método que emplea, que es extremadamente terrorista, como nunca se había conocido en el Perú. Sendero Luminoso asesina a los campesinos que no colaboran con ellos, a los alcaldes que se oponen. Controlan los cultivos de coca y obtienen financiamiento del narcotráfico. Los jueces, amenazados de muerte, liberan a los senderistas apresados. Fujimori enfrenta una situación de emergencia en la que narcotráfico, terrorismo e insolvencia económica se alimentan entre sí, como una serpiente que se muerde la cola. El país era inviable en esos momentos, era ingobernable. La violencia seguía incrementándose. Había un riesgo de caos económico si no hacíamos las reformas. Entonces, frente a esa situación y para que nuestra incipiente democracia no colapsara, había que tomar una medida drástica. El 5 de abril de 1992, Alberto Fujimori disuelve el Congreso elegido democráticamente. El apoyo de los militares en estos momentos resultará clave para Fujimori, quien enfrenta un fuerte cuestionamiento interno y externo acerca de su vocación democrática. Si el Parlamento cerraba, acababa la democracia, o acababa el sistema que tenía el Parlamento de por medio, ¿no? Lo inusual fue el hecho que Fujimori lograra mantenerse en el poder a pesar de las críticas y legitimarse más adelante a pesar de haber cerrado el Parlamento. La crisis de la disolución del Congreso se produce en un difícil momento para la vida personal del presidente. Alberto Fujimori y su esposa Susana Iguchi se enfrentaban en un tormentoso proceso de divorcio en el que no faltaron acusaciones de corrupción por parte de la señora Iguchi contra la familia de su marido. Alberto Fujimori obtiene la custodia de sus hijos. Susana Iguchi abandona el palacio presidencial y su hija Keiko es nombrada primera dama. Quizás mis hijos sí han tenido, por supuesto, ciertas limitaciones, ¿no? Andar con tanta seguridad y en la época de la violencia. Y parte fue el aspecto político causante de mi divorcio, quizás. La prioridad para Fujimori ahora es el desmantelamiento de los grupos terroristas, especialmente Sendero Luminoso. Para ello es indispensable la colaboración de los campesinos y un cambio de estrategia militar. Si había un pueblo, algunos terroristas, simplemente los militares ingresaban y arrasaban con metralletas en mano, grande matanza. Se quedaban satisfechos cuando de cada 10 muertos habían 2 terroristas. Esa era la concepción errada de la estrategia en la lucha contra el terrorismo. Los militares se habían transformado en enemigos. Los campesinos son armados y entrenados y comienzan a enfrentar a los terroristas ayudados por el ejército. Pero será en un barrio residencial de la capital, Lima, donde tendrá lugar un hecho decisivo en la lucha contra Sendero Luminoso.
El 12 de septiembre de 1992, Abimael Guzmán es capturado y se convierte en el preso 1509. Después de un cuidadoso operativo de inteligencia, había ocurrido lo impensable. Este hombre, del que muchos comenzaban a sospechar que no existía, era exhibido frente a las cámaras como un animal salvaje. Que es una captura hecha con inteligencia, en dos sentidos de la palabra. Con inteligencia de la mente del presidente, pero además con el servicio de inteligencia. Con esa fuerza oscura, oculta, eso que algunos llaman el poder detrás del trono, que se llama la inteligencia. En el frente económico, Fujimori tiene que dar otra batalla. Esta vez contra las expectativas generadas en su propio programa de gobierno, en el que se prometían cambios graduales. Juan Carlos Hurtado Miller, ministro de Economía durante ese periodo, es el encargado de anunciar las duras medidas que serán llevadas a cabo. Él traía otra fórmula, traía otro consejo del grupo de economistas que tenía, y sin embargo lo que le propusimos nosotros era radicalmente distinto y radicalmente profundo, y el inicio era muy fuerte. Y Fujimori sabe aceptar el cambio y lo asume. Fujimori acaba con los subsidios, elimina exoneraciones arancelarias, establece el impuesto a las ventas y aumenta el precio del combustible hasta en un 1500%. En otros países donde se habían aplicado medidas menos severas, se produjo una violenta reacción popular. El pueblo creo que estaba harto de tener una situación inestable y esperaba medidas radicales. Y Fujimori supo entender eso y dimos las medidas radicales y no hubo una reacción popular, una aceptación. Y realmente el éxito final del programa es el sacrificio del pueblo. Para 1993, Perú se reinserta en la comunidad económica internacional. Apoyos económicos de todo el mundo comienzan a llegar en una señal evidente de confianza. En ese mismo año se promulga la nueva Constitución del Perú, que fortalece la estructura del Estado y del poder central. Se establece la pena de muerte para los terroristas y se permite la reelección. A pesar de la severidad de las medidas económicas y de la crítica de algunos sectores políticos a la actitud autoritaria del presidente, la popularidad de Alberto Fujimori en 1995 permitía esperar una fácil reelección. Y en enero de ese mismo año electoral, vientos de guerra soplan desde la frontera con Ecuador. La cordillera del Cóndor es una línea montañosa al norte del Perú que delimita parcialmente su frontera con Ecuador. Frontera que nunca estuvo completamente demarcada. Las diferentes interpretaciones de los sucesos históricos que han afectado este territorio mantienen abonado el terreno para continuos roces y enfrentamientos entre los dos países. La cordillera del Cóndor era como un barril de pólvora. El 2 y 3 de enero de 1995, Perú y Ecuador informan de intromisiones de patrullas enemigas en sus territorios. El 26 de enero comienzan las hostilidades. En un año electoral y ante la posibilidad de su reelección, Fujimori asume el papel de comandante militar en un conflicto que logra integrar a todas las fuerzas políticas en torno a los objetivos del gobierno y de las Fuerzas Armadas. El 17 de febrero de 1995, en la ciudad de Itamaraty, en Brasil, Ecuador y Perú firman una declaración que pone fin a las hostilidades y deja abierto el camino para acabar con 30 años de ausencia de diálogo. La victoria para Alberto Fujimori es doble. Ante la comunidad internacional, se ha comportado como un negociador, deseoso de resolver un problema. Ante sus conciudadanos, ha mantenido firme la posición de Perú de reclamar y defender el territorio en disputa. Fortalecido con esta imagen de negociador firme, Fujimori se presenta a las elecciones de 1995 con unas posibilidades bien diferentes a las que enfrentó en 1990. Fujimori cuenta además con el aval de haber conseguido logros concretos que por mucho tiempo eran el anhelo de los peruanos. La gente estaba satisfecha por los éxitos alcanzados en la lucha, contra la subversión y en la lucha contra la inflación.
entonces la vida cotidiana era, entre comillas, relativamente mejor. Eso le trae un caudal político enorme a Fujimori, aparte de su carisma personal. Para las elecciones de 1995, se va a presentar un candidato inesperado. Ahora, desde la oposición política, su ex esposa Susana Iguchi vuelve a enfrentarse con Alberto Fujimori. El único candidato que se perfila con posibilidades de derrotar a Fujimori es Javier Pérez de Cuellar, ex secretario de las Naciones Unidas. Pero la historia es cíclica. Pérez de Cuellar, salido de las clases privilegiadas peruanas, repetirá el papel de Mario Vargas Llosa en 1990. El 9 de abril de 1995, Alberto Fujimori es reelecto para un segundo periodo presidencial con el 65% de los votos. Los éxitos alcanzados en su primera administración hacen que el segundo gobierno de Fujimori deba cumplir con nuevas expectativas, especialmente en el área económica. Además de la difícil situación económica, otro elemento comienza a preocupar a la opinión pública: la presencia cada vez más evidente del asesor de inteligencia Vladimiro Montesinos en los círculos de influencia más cercanos al presidente. La figura de Montesinos, mantenida dentro de un cierto halo de misterio, emergía siempre en los momentos cruciales del gobierno de Fujimori. La captura de Abimael Guzmán, la derrota de la guerrilla o el control del narcotráfico. Pero la prueba definitiva de la importancia que los cuerpos de inteligencia y las Fuerzas Armadas tienen para el gobierno de Alberto Fujimori comienza el día 17 de diciembre de 1996. El embajador del Japón en Lima y su esposa se disponen a dar la bienvenida en su residencia a los invitados a una celebración en honor del cumpleaños del emperador. A las 8 y 23 minutos han llegado unos 700 invitados. Allí se encuentran ministros, militares de alto rango, diplomáticos y congresistas. Y de pronto, lo inesperado. We were in the patio, at least I was in the patio where most of the people were, where the buffet was, and we heard an explosion. So I thought, Shining Path. Suena por bam, 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 bam. ¡Tírense! ¡Tírense al jardín! ¡Todos nos hemos tirado! A las 9 y 35, después de una enorme confusión inicial, la situación se aclara. Los casi 700 secuestrados están en manos de un comando perteneciente al movimiento revolucionario Tupac Amaru. La promesa de Fujimori de acabar con la guerrilla para finales de 1995 estaba en tela de juicio. El 17 de diciembre de 1996, un comando del movimiento revolucionario Tupac Amaru toma por asalto la residencia del embajador del Japón en Lima. Los casi 700 invitados permanecen secuestrados en el interior del recinto. El comando está conformado por 14 guerrilleros, bajo las órdenes de Néstor Serpa Cartolini, uno de los líderes del movimiento revolucionario Tupac Amaru. Menos violento y con menos influencia que Sendero Luminoso, el MRTA había pasado por una etapa de gran actividad, pero para diciembre de 1996, sus principales líderes se encontraban presos y la organización se creía inactiva. Dos horas después de la captura de la residencia, los secuestradores liberan a un grupo de rehenes. En ese grupo salen la madre y la hermana de Fujimori. Felizmente que a las damas nos sacaron, primero porque también que quedarnos todos ahí era imposible, pues tanta gente, ¿no? Y los hombres se quedaron. Algo comienza a inquietar a Serpa Cartolini. El silencio de Fujimori. Si es que ejecutaba a uno de los rehenes, y en especial al canciller o al embajador japonés, ellos podían considerarse hombres muertos. Y como no estaban dispuestos a morir, no lo harían. Cuatro días después de la toma de la residencia, Fujimori dio su primera declaración. Y que faciliten la evacuación de todos los rehenes. No estaba dispuesto a negociar con terroristas. Otro grupo de rehenes es liberado. Entre ellos se encuentra el congresista Javier Díez Canseco, miembro de la oposición, que da a conocer las primeras peticiones de los terroristas. Liberación de presos del MRTA.
humanización de las medidas económicas del gobierno, un rescate de 100 millones de dólares y un salvoconducto. Pasan los días. Comisiones negociadoras y captores sostienen rondas de conversaciones destinadas a tratar de resolver la delicada situación sin llegar a nada. Las organizaciones internacionales tratan de mediar. Los gobiernos le exigen a Fujimori la seguridad de los 72 rehenes que aún permanecen dentro de la residencia. A nivel informativo, Lima se convierte en un centro de atracción. Dentro de la residencia, la situación se iba haciendo más y más tensa. El gobierno desde los primeros días había cortado los servicios telefónicos, de luz y de agua. Esporádicamente, patrullas de la policía o militares provocaban incidentes con intercambios de disparos. Entre febrero de 1997 y los primeros días de abril del mismo año, el presidente Fujimori realiza una gira que abarca los Estados Unidos, Canadá, República Dominicana, Inglaterra, Bolivia y Cuba, buscando un posible asilo para los secuestradores. A pesar de la liberación de varios grupos de rehenes, el estancamiento de las negociaciones hace que una temida solución de tipo militar esté cada vez más cerca. Decidí mantenerme frío, con una frialdad, por supuesto, extremo, pero también con el riesgo calculado. El 22 de abril de 1997, 72 rehenes esperan dentro de la residencia del embajador de Japón en Lima. Los 2.200 periodistas que cubren el secuestro no tienen otra expectativa más que reseñar la entrega de alimentos por parte de la Cruz Roja. Algunos secuestradores mantenían su guardia de rutina. La mayoría de ellos jugaba fútbol en la planta baja de la embajada. A las 3 y 22 de la tarde, una terrible explosión sorprende a todos. Un escuadrón de 140 hombres irrumpía en la embajada del Japón. 35 minutos después, todo había terminado. Durante la operación mueren los 14 secuestradores, un magistrado de la Corte Suprema de Justicia y dos comandos de las Fuerzas Armadas. La acción militar había comenzado a prepararse prácticamente al siguiente día del secuestro de la residencia. El propio Fujimori concibe y proyecta el plan con la ayuda de su asesor de seguridad, Vladimiro Montesinos. Los comandos son entrenados en una réplica de la residencia que se construye en instalaciones militares. Mientras tanto, un grupo de zapadores cava una red de túneles que mina el subsuelo de la mansión. Para el momento del rescate, la vida dentro de la residencia es perfectamente conocida y predecible. Desde un micrófono del tamaño de un alfiler adherido a la guitarra de un rehén, hasta el mismo radio de la embajada, había servido para que a la hora convenida, los comandos atacaran con precisión matemática. Fujimori, que ha luchado duramente contra la hiperinflación y la guerrilla, va a tener que enfrentarse a un enemigo imprevisto: la naturaleza. Bajo el inocente nombre de El Niño, una poderosa confluencia de factores climáticos azota el Perú en febrero de 1998. Lluvias torrenciales caen sobre todo el país. Desbordan los ríos, acaban con las cosechas, cortan las vías de comunicación y dañan sensiblemente el aparato productor del país. A los incalculables daños ocasionados por El Niño se suman los efectos que una terrible epidemia de cólera produce en el turismo y en la exportación de pescado. Fujimori, que ha aprendido a convertir la realidad en un triunfo político, personalmente aparece al frente de las operaciones de rescate y control de daños en las zonas afectadas. Tengo contacto directo, hago inspecciones de obras y en esos casos veo con las obras, las inversiones con ojos de ingeniero, desde las chiquitas a las grandes. El 12 de mayo de 1999, Fujimori decide poner punto final al conflicto fronterizo con Ecuador, completando la demarcación de sus límites mediante la colocación del Hito 23.
un problema que venía de más de siglo y medio. Poco se atrevía a tocarlo, porque tenía costo político. Cuando decidí asumir una posición, los consejeros me advirtieron que eso podía tener un alto costo político. Este acto simbólico sella un conjunto de acuerdos fronterizos y comerciales, abriendo el camino de la paz entre los dos países. Como parte de estos acuerdos, Perú entrega a Ecuador un kilómetro cuadrado de su territorio en perpetuidad y sin afectar la soberanía peruana. Pero Alberto Fujimori decide presentarse por tercera vez consecutiva como candidato presidencial, hecho sin precedentes en la historia del Perú. Fujimori, cansado del poder, no, ni hablar, está encantado con el poder, ¿no? Le fascina el poder, es evidente que el poder lo estimula, lo alimenta. Cuestionadas desde su inicio, las elecciones del año 2000 se llevan a cabo entre protestas y acusaciones de fraude. El principal contendor de Fujimori es Alejandro Toledo, candidato líder de la oposición. El 28 de julio del 2000, Alberto Fujimori es juramentado para su tercer mandato presidencial. Lima se convierte en escenario de manifestaciones y hechos de violencia. El escándalo provocado por un video difundido por la oposición, donde el asesor de inteligencia Vladimiro Montesinos soborna a un congresista opositor, lleva a Fujimori a una situación insostenible. Y al ser solicitado por la justicia peruana, Montesinos huye del país. El 16 de septiembre de ese año, Alberto Fujimori llama a nuevas elecciones y anuncia su decisión irrevocable de no participar en ellas. A elecciones generales. Apenas dos meses después, Fujimori hace una inesperada visita a Japón. Y desde allí, para asombro de todos, renuncia a la presidencia. El 23 de febrero de 2001, Alberto Fujimori es inhabilitado por el Congreso peruano para el desempeño de cualquier cargo público durante 10 años. Criticado o defendido, temido o admirado, condenado o imitado, Alberto Fujimori ha pasado a ser parte de la historia del Perú contemporáneo. I think he put order in several things with a very high price. El sistema político se había suicidado. Lo que él ha hecho es hacerle la autopsia al cadáver. Él es uno de los políticos más hábiles que ha conocido la historia del Perú del siglo XX. Mientras la verdad comienza a darle paso al mito, Alberto Fujimori aguarda a que la historia dé su veredicto acerca de un hombre que convirtió el trabajo de presidente en un ejercicio matemático. En noviembre de 2005 viaja a Chile con la intención de lanzarse de nuevo a la presidencia del Perú. Para que no quede duda alguna que arribaré en el momento oportuno al Perú. El pueblo no quiere fujimorismo sin Fujimori. Pocos días después es apresado por solicitud de las autoridades peruanas. En Chile permanece dos años tratando de evitar que lo extraditen. Mientras tanto, sus partidarios ganan 13 asientos en el Congreso peruano, incluyendo uno para Keiko, la hija de Fujimori. En septiembre de 2007, Fujimori es finalmente extraditado. Una vez en Perú, es confinado en una celda especial y pocos días después comienza a ser juzgado. Primero es condenado a 6 años por abuso de poder. Pero luego, el proceso continúa con otras acusaciones. A raíz de mi gobierno, se rescata los derechos humanos de 25 millones de peruanos, sin excepción alguna. Si se cometieron algunos hechos execrables, los condeno, pero no fueron orden de quien habla. Yo por eso, señor presidente, rechazo los cargos, totalmente. ¡Soy inocente! El juicio es transmitido por televisión y seguido de cerca por los peruanos. Complicaciones en la salud del expresidente lo demoraron con frecuencia. Yo en realidad tenía, además del problema de la enterocolitis, tenía el problema
del sangrado de la lengua y un ardor bastante intenso. Sus hijos permanecen siempre a su lado. Tras más de 80 testimonios, se debate hasta qué punto Fujimori es o no responsable directo de los crímenes cometidos. Puedo decir, sin ningún apasionamiento, pero con total convicción, que mi estrategia de pacificación fue la correcta. No me arrepiento de haberla llevado adelante. En todo este tiempo, Fujimori niega los cargos, sosteniendo que las acusaciones responden a motivaciones políticas. Sé que mi legado permanecerá, y lo hará no solo a través de mi obra física, sino a través del legado de paz y desarrollo, de justicia e inclusión. Un legado para el presente y el futuro, que no tengo duda, continuará mi hija Keiko y por el que seguirá luchando mi hijo Kenji. En un momento, el acusado asume su propia defensa, pero no puede evitar lo que resulta inminente. Keiko, su hija, abandera la defensa de su legado y el anhelo de quienes ven en su gobierno un tiempo de conquistas para los peruanos. Todavía, muchos lo aclaman por sus logros. Desde prisión, Fujimori continúa anhelando su libertad, o al menos, ver el día en que su nombre sea reivindicado.